El congresista Roy Ventura está en la línea, él está en Chicla, esto es en San Mateo. Congresista, muy buenos días, ¿está usted varado en la carretera? Ni tan buenas, Nicolás, ni tan buenas. Lamentablemente, a causa de un accidente de dos vehículos de gran tamaño, de gran tonelaje, hace de que podamos estar por más de 12 horas parados en la carretera central. Lamentablemente, el gobierno central no está tomando acciones en la carretera central de poder restringir a los vehículos de carga pesada y gran tamaño. Me refiero a los vehículos que transportan minerales, a los vehículos que transportan madera, hierro, cemento, vehículos que transportan piedras, rocas. Estos vehículos no deberían pasar por la carretera central porque el gran tamaño, la distancia que sobrepasan los límites máximos autorizados, hace de que en muchas curvas puedan restringir el tránsito. Más aún, como el caso del día de hoy, un accidente de tránsito, pues nos tiene varados por más de 12 horas. Hay carreteras alternas, como es la de Lima, Canta, Guayay, que tranquilamente estos vehículos de carga pesada podían transitar por ahí, pero que falta autoridad del propio Ministerio de Transportes, del propio sector de interior para restringir este tipo de vehículos. Cientos, miles de personas de la macrorregión del centro han amanecido en las inclemencias del tiempo, Nicolás. Claro, no, aparte de esto hay bloqueos más arriba en la carretera por los huaicos. Ahora, lo que no se entiende, bueno, sí se entiende, ¿no es cierto? O sea, una de las consecuencias de la corrupción de haber invertido las fortunas que se invirtieron en la Interoceánica del Sur, en vez de invertir, mira, la cuarta parte de ese dinero en hacer la carretera central como debería ser. Pero lo otro que no tiene sentido es que no se use el tren. Es decir, tenemos un tren que está siendo utilizado a la décima parte de su capacidad instalada. Claro, por ahí podrían bajar los minerales, por ahí podrían transportarse el combustible que va para la selva central, para la selva de Tucarpa, el gas licuado de petróleo que también transita por la carretera central, por ahí, por el tren, deberían utilizarlo. Pero lo que hacen es perjudicar a la población que transita constantemente a la carretera central, los turistas, los comerciantes, los pequeños empresarios, aquellos estudiantes también que van a la capital a realizar cursos de maestría, de doctorado. Prácticamente hemos amanecido en la carretera central y eso es pues por descuido de la autoridad de turno. Ahora, ¿qué se puede hacer para enfrentar esta situación? Porque digamos ya, hay obras y planes de largo plazo, como el mejoramiento, ampliación de la carretera, el desarrollo de carreteras alternas, ¿no? De las que usted mismo ha estado hablando, congresista, pero aparte de eso habría que tomar en lo inmediato medidas de emergencia para ordenar esto que ya tenemos y que ahorita es un desmadre, ¿no? Sí, mire, el Ministerio de Transportes ha sacado una resolución directoral para restringir el tránsito de vehículos especiales. ¿Pero qué son vehículos especiales? Son vehículos de carga ancha, son vehículos que transportan equipos mineros que, pues, sí restringen el tránsito, pero los vehículos que transportan minerales, combustibles, rocas, piedras, madera, ellos ya deberían transitar por la carretera Lima-Canta-Guayay, que si bien es cierto, no está asfaltada al 100%, pero presta las condiciones de transitabilidad para evitar seguir maltratando a la población de la macrorregión del centro. Bueno, yo le agradezco muchísimo al congresista Roy Ventura de Fuerza Popular por atender nuestro llamado. Bloqueado en la carretera, como miles. Muchas gracias a ustedes y esperemos que el gobierno central pueda tomar acciones de forma inmediata.